Buenos días a todos, segundo día aquí en Picos de Europa, en la Posada de Valdeón. Vamos a iniciar hoy una nueva ruta, damos paso a la intro y os lo contamos. La ruta que vamos a realizar hoy, salimos también de Posada de Valdeón, como habéis visto en el anterior vídeo, que os dejamos la etiqueta aquí arriba para que podáis verla y el link en la descripción del vídeo. Y la ruta tiene unos 13 kilómetros aproximadamente, es una de las rutas más espectaculares que vais a ver en el canal, ya que para mi gusto es preciosa. Perfectamente. Salimos de aquí, desde Posada de Valdeón, como os he dicho, vamos hasta Cordiñanes. Y ahí empezamos el ascenso, dirección Collado Germoso, pero no vamos a llegar hasta arriba, nos vamos a quedar en la Vega de Asotín, ya que el paso hasta Collado Germoso está bastante nevado y lo realizaremos más adelante para que podáis verlo. Como os he dicho, son 13 kilómetros, unos 800 metros positivos. La dificultad técnica que tiene esta ruta solo se encuentra en la primera parte después de pasar Cordiñanes, que es un paso bastante expuesto que os voy a enseñar más adelante, ya que va a escapar en la roca y son unos 500 metros complicadillos. No os lo perdáis en los vídeos. Un momento. Antes de seguir viendo este vídeo, os quiero presentar al grupo con el que realizamos muchas rutas y que vais a ver posteriormente en muchos vídeos. Así que me complace presentaros a los verdaderos gozones. Bueno, gente, pues hasta aquí todo pista ancha, como habéis visto en los vídeos, y a partir de aquí empieza la auténtica fiesta ya. Pues ya hemos empezado el verdadero ascenso y ahora nada, esta ruta está balizada enterita, no vais a tener problema, vais a ver líneas blancas y amarillas y el sendero está muy marcado, así que hasta Vega Asotín no vais a tener ningún problema para llegar. Os dejo con los vídeos y disfrutarlo. Hemos llegado a la Vega de Asotín,
Aquí estamos, hemos traído unos bocadillos para poder pasar un buen rato, disfrutar del paraje, de las vistas y de todo lo que se ve desde esta zona. También tenéis otra segunda opción, que sería llegar hasta el refugio de Collado Germoso y poder hacer la ruta un poquito más larga. Iniciamos ahora el descenso por el camino por el que hemos subido y la ruta así la hacemos de ida y vuelta. ¡Hasta ahora! Ya hemos acabado la ruta, si venís recordad pasar con cuidado ya que el tramo este es bastante complicado y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!